¿Te vas a quedar acá? ¿Por qué no nos ayudas un poco en la tienda? Tienes que arreglar tus problemas, hijo. ¿Por qué no vas y tratas de vivir aunque sea unos días en tu casa con ella? Y ahí ya déjala tranquila, pídele perdón. Dile que todo va a cambiar, que ya vas a encontrar algo, que las cosas van a cambiar. ¿Y qué vas a hacer? Recuerdo de mayo. Señorita, quería saber cuánto duran las carreras. ¿Cuál la? ¿Química, civil, industrial o electrónica? ¿Electrónica? 5 años. Todas duran 5 años. Si todas duran 5 años, ¿por qué me pregunta cuál? Ay, joven, todo está aquí en los folletos. Lo que pasa es que... Aló, buenos días. Sí, Rosana Morales. ¿Cómo está? Ajá. Tu falda está abierta. ¿Qué? Tu cierre está abierto. Ah, gracias. En el paradero los ves. Se la pasan así, viéndoles el cuerpo a las chicas. Y uno tiene que ayudar. Uno siempre tiene que ayudar. Subes al carro y también tienes que estar atento. Ves a todos y los distingues. ¿Qué estarán pensando hacer? ¿A dónde pensarán ir? Me estarán viendo también a mí. Hasta que vuelven a aparecer. Gente de mierda que empuja todo lo que se le ponga enfrente. Te dan ganas de hacerles algo, pero no puedes. Te controlas, porque ya no estás allá. Ahora estás acá. Estabas acostumbrado a salvar, rescatar, costa, sierra y selva, aire, mar y tierra, día y noche, noche y día. Aquí no. La vida es una psicología. Y sin orden nada existe. Uno debe pensar antes de actuar. Caminas por la calle y tienes que analizar, sacar tu línea, armar tu estrategia, porque en cualquier momento empieza el hostigamiento, las trampas que te pone el camino y cómo las vas a pasar. Tienes que andar mirando a todos lados, preparado a todo, anticipando a todos, siempre listo para reducir al enemigo, con las manos, con la mirada. Les vas sacando la línea a todos, porque puede venir de cualquier lado. Atrás tuyo voltean y te comienzan a mirar. Te clavan la mirada y no tienes a dónde ir. Y se te empiezan a venir todos encima y se ríen en tu cara y te persiguen. Y te acuerdas de todo. Si lo tuvieras que hacer, ¿cómo lo harías? Con las ideas terribles que se te vienen a la cabeza. Las ganas de hacerle algo a alguien, a cualquiera. Pero no puedes. Te tienes que controlar. Tienes que pensar, acá también todo debe tener su orden. Cuando estabas allá, lo único que querías era volver. Pero vuelves y no puedes esperar más para que algo venga y te saque de todo. De allá, de acá, te saque de todo. ¡Tu hijo está en el piso, Elisa! ¡Agarra la criatura! ¡Está llorando el chibolo! ¡Ah, ya está bien, mija, tranquila, ya! Nadie se ocupa de él todo el día ahí tirado. ¿Cómo estás, ya? ¿Cómo estás? Vamos a ir a ver a la perra de mi madre ya. Hola. Qué linda, mijita, caracho.
Qué bonita está ella, ve. Ya, un segundito para allá. Vamos, chiquita linda, ya. A vender rápido, vamos a vender bastante. Oye, ya, pues, carajo, una mierda, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué tanto problema estás haciendo y rompiendo las cosas de mi casa? Vieja, tranquila, ya. ¿Ya ves, mierda? ¿Ya ves, mierda? ¿Lo que haces? ¡Entra, carajo! ¿Qué te pasa, viejo? Gracias. Come, come. ¿Qué pasó, tío Díaz? ¿Qué te pasa, tía? Que no vea que es un pesado. Tiene que ir al colegio, tiene que dar exámenes. Claro que tiene que ir, pero puede ir después de trabajarlo. Aló. Ok. Uy. Sí. Mira. Tiene bien. Dale. Pase de la ropa. Para ti. La ropa chiquita, ya. Mini faldas, bonito. Que se le vea bonito, que los chicos se puedan fijar en ella. Uy. Y ella está grandecita. Aló. Pues tiene que versele bonito. Rata, ¿qué tal? Que puede fijarse en los chicos. Sí. ¿Me entiendes? No, no, me estoy quedando aquí unos días. Porque si te digo, ¿qué pasó? En la bodega, nadie va a entrar. ¿Qué? Ella es la que tiene que ayudar, ¿me entiendes o no me entiendes? ¿Qué? Ahora, ¿qué pasó? Te busco, nos vamos con tu carro. Ya, chévere. Nos vemos más tarde. Ya, Ulises, ya, déjate caer también. Ratita. Rata. Hermano. ¿Ah? Soy yo, Santiago. Ok. Me quedé gato. Vamos. Vamos. Las llaves. Ahí están en el baúl. ¿Qué andan todos? No sé. No se ha vuelto a ver. ¿Y tú? ¿Qué andas haciendo? Pucha, nada. No hay nada. Estuve albañil haciendo unas chambitas, pero no pasó nada. Yo me quiero largar, weón. ¿Largar? ¿A dónde te vas a ir? No sé. A donde sea. Ya estoy harto de estar así. Más bien, ¿por qué no te quedas con el carro? Úsalo para lo que quieras. Haz taxi. ¿Por qué no haces taxi? Ese negocio da. Taxi. Pucha, no sé. Hacer taxi es una huevada. La vaina sería hacer una cosa que sirva de algo, ¿no? Algo útil, ¿me entiendes? No sé. Trabajar construyendo una cosa. Sí, pero para eso tienes que meterte a estudiar. ¿Cuánto cuesta eso? Sí, pues. Aunque, espérate a que te den lo del retiro, ¿no? ¿Cuánto hará? Dicen que 600, 800 soles. ¿Y Santiago? ¿Qué andas? ¿Qué estás haciendo? Ahí, promoción. Tranquilo. Nada, en verdad. No hay chamba, güey. ¿Cómo que nada? Pero pasa la voz, pues, carajo. ¿Cómo es posible que nuestro hombre punta esté en nada? ¿Por qué no nos juntamos? Ya, pues. Tú pones la música, nosotros bailamos. ¿Eh? Siempre salen chambitas, huevón. Ya, pues. Pasa la voz. ¿Qué tipo de chambita? De todo, pues, promoción. Un poco de lo bueno, un poco de lo malo. Mira, dame tu celular.
Yo te voy a llamar más tarde para juntarnos, ¿ya? No, promoción celular no tengo. Llame a mi jato. Oye. ¿Qué hay? No tiene celular. ¿Cómo? Puta, ¿cómo puede ser que nuestro hombre punta no tenga ni celular, carajo? Eso es lo que digo yo. Lo que hemos llegado, ¿ah? Mira. Aquí está mi tarjeta. Llámame, promoción. Siempre nos juntamos para hacer algo. Nos vamos a la playa, a caminar. Ya, pues. Ya. Hay que ver cómo nos recurseamos, ¿no? Hola, ñañito. ¿Cómo estás? ¿Dormiste bien? Oye, ¿por qué tan serio? ¿Qué? ¿Tuvo pesadillas, mi bebé? Ay, puta madre, qué calor de mierda, ¿no? Estás todo mojadito. ¿Bajas a desayunar? ¿Sí o no? Sí. Anda, pues, yo de abajo. A ver. Anda, pues. Tome asiento, por favor. Señorita. Mire, no sé si acá habrá... Lo que pasa es que he escuchado que hay la posibilidad de... Mire, yo soy excombatiente. He luchado por mi patria 3 años. Aquí está mi certificado. Quería saber qué facilidades de ingreso hay, señorita. Creo que hay becas, cosas así, ¿no? No, joven. Aquí no es así. Los ingresos libres solamente los dan en provincia, pero acá en Lima no. Bueno, mire... Lo que pasa es que yo no tengo ninguna posición en la calle, pero sé hacer cosas. Sé de electricidad, sé de carpintería, algo de todo. Entonces, de repente podría tomar eso en cuenta. Podrían tomarme un examen. Entonces ahí se dan cuenta y puedo empezar de avanzado. No, joven, no se puede. Acá es diferente. ¿Y cuánto dura la carrera? Bueno, la carrera es de 3 años. ¿Ven? 3 años. Sí, son 6 ciclos. 3 años. Para elegir mañana, tarde, noche. 3 años. Puta madre. La mensualidad sería de 200 soles. 200 soles. Bueno, pero tiene estos 200 cursos. Soles. Tiene lo de electrónica. 200 soles. Y tiene también. Puta madre, 200 soles. Puta madre, ¿qué hago? ¿Qué? 3 años. 3 años. 200 soles. 200 soles. Pucha madre, ¿qué hago? 200 soles. Puta madre, ¿qué hago? A ver, ¿qué otra huevada hay? Plan B. Un chonguito, promoción. Puta, nos vamos a la selva y abrimos un chonguito. Ahí en un botecito nomás. En un pequepeque. Claro, un pequepeque. Una canoita, la mierda. 5 hembritas. Le compramos su ropita y nosotros mismos somos, ¿ah? Un chonguito andante. Sí, pues, ya delivery, ¿no? Delivery, claro, pues promoción. ¿Se acuerdan del oficial cacique? Puta, ese huevón puso su nightclub, pues. Primero traficaba con oro y droga y después lo dejó. Armó su local y vive feliz la mierda esa. Era un conchazo madre ese huevón. Un hijo de puta, ¿te acuerdas? Nos cagaba, ¿no? Se iba a chuparse. Se tiraba las hembritas en el pueblo, se escapaba de la base. Después lo encontrábamos botado ahí en medio pueblo. ¡Hijo de puta! Promoción, ¿y si nos vamos a la selva pero a trabajar con la coca? Si nosotros conocemos la trocha, conocemos quiénes son los jefes y ellos nos conocen bien a nosotros también.
Lo que pasa con estas huevadas es que entrar es fácil, pues. Porque nos conocen. Pero una vez que te quieres venir con tu billete para acá, ¿tú crees que te van a dejar? No, promoción. De esas huevadas no se pueden salir. Allá éramos lo máximo. Éramos unos tigres, armados hasta los dientes. Destruíamos todo. Decapitábamos a los tucos, enterrábamos a los monos. La pasábamos así, matando. Hombres, mujeres, niños, todos los días. Acá ya no somos nada. Algunos son choferes, guardianes, guardaespaldas. Los excombatientes estamos por todas partes. Pero nadie nos reconoce. Nadie sabe lo que somos. Pero a un comando se le distingue por cómo lleva el arma, por cómo camina, por cómo mira. Ya está. ¿Ustedes han visto el banco de crédito que está en La Molina? Un banco, promoción. ¡Puta, qué un banco! Hacemos un plan de operaciones como si fuera una misión más. Y sale. Ver bien la seguridad, los relevos. Cuestión de practicar. Y somos 5. Que venga uno más y ya está. Perfecto. Un banco. Está bien. Pero sin disparos, ¿ah? Sin matar a nadie. Pero tiene que ser como allá, pues, promoción. Matar antes que te maten. Te bajas un tombo, tombo salado, pues, carajo. Pucha, promoción, pero vamos a salir de todo para meternos otra vez en la cochinada. Santiago, acuérdate cómo era. Tú siempre sacabas tu línea en todo, ¿no es cierto? Ahora es cuestión de sacar tu línea acá. Hacer las cosas como si fuera una misión más. Y nos repartimos la chamba, huevón. Entonces podemos pasarle la voz al Tuncha Masifuén. Y al Rata. Ese huevón nos puede ayudar a armar toda la vaina. El Rata no va a querer meterse en esta huevada. Pero ahí entras tú, pues, Santiago. Háblale y nos juntamos todos en la noche. ¿Qué pasa, Santiago? Es que salir de la vida militar para ponernos a robar bancos. No entiendo. ¿Para qué si es lo mismo? ¿Volver a arriesgar nuestras vidas? ¿Ah? Es el mismo peligro. ¿Para qué volver a la misma tensión? Santiago, aquí nunca se van a acordar de nosotros ni de lo que hemos hecho. Hay que hacer algo, huevón. Hola, amor. ¿Ya hablaste con él? ¿Hasta cuándo se queda acá? Chequea de la bebé y limpia todos los cuartos aprovechando que lo irá a ella. Anda, anda. Ese es mi hijo. ¿Cómo estás? Levanta la mirada, carajo. ¡Mírame la cara! ¿Ah? Es la mirada de los machos. Ninguno de mis hijos me baja la mirada. ¿Qué pasa, hijito? Tranquilo, picholo. Estás con tu papá. A ver, cuéntame. ¿Cómo están las cosas? Es difícil. Son chambas que no quiero. Guardián, empleado. Pero tienes que resolver tus cosas, ¿no? ¿Qué te dijo tu mamá? Sí. ¿Qué? Que no me puedo seguir quedando aquí. ¿Que tienes que resolver tus problemas, pues, hijo? Digo. ¿Puedo quedarme a almorzar ahora con ustedes? Pero por supuesto, hijo. Solo por ahora. No. Cuando quieras. Sí que tú tranquilo nomás. Eso sí. Lo que sea. De corazón. Tú cuentas conmigo, mijo. Rata.
Algo saldrá ahí. Mira, lo del banco podrá ser arriesgado, pero es lo único que está claro. Vamos a hacer la promoción, como en los viejos tiempos. Vamos a hacerlo para estar otra vez en situación. Solo faltas tú. Yo ya saqué mi línea aquí, promoción. Si yo me fui de la Marina es para estar bien con mi conciencia. Porque así como yo no puedo dormir, yo sé que tú tampoco puedes dormir. ¿Tú puedes dormir? ¿Duermes? ¿Ah? Y si nos seguimos metiendo en cosas así, nunca vamos a estar tranquilos con nuestra conciencia. Yo me acuerdo de todo, todos los días, y no me deja dormir. Yo ya quiero estar tranquilo. No me quiero seguir metiendo más cosas en la cabeza. Acá Arriola. 5 lucitas. 4 está bien, compadre. Master, al averno. Chilca. Chacho, aquí nomás la herradura. ¿Cuánto me cobra el centro comercial Arenales? Es aquí nomás. 3 soles. Vamos, papá. Tabaco.
No, no me digas que no sabes dónde queda calle 8. Es aquí de frente, yo no te preocupes, ¿ya? Y bueno, trajiste tu ropa, supongo. Pendeja eres, o deja los libros en la casa y se larga con los ojos. ¿Cómo la malogras? ¿Cómo la malogras? Soy tremenda pendeja con la carita que te sacaste la cuadra. En la esquina, a la izquierda. Oye, ¿tú no estás en la clase hoy día? ¡Claro! Te sentaste al fondo. ¿Este? ¿Te acuerdas? Una vez más, player. Hasta con el taxista quieres, oye, jugadora. Cállate, oye, que ya llegamos. ¿No? Oye, sí, sí, sí. Ya, ahí donde ves un montón de gente, ahí bajamos. Excelente. ¿Cuánto es? China por cabeza, ¿no? China por cabeza. Eso, oye. Por perra, ahora pagas. Ya. Aquí nomás, aquí nomás. Oye, pero no sé, ¿por qué no bajas? Tomas unas copitas. Puta, ese ambiente del instituto es una mierda. Te olvidas de los profesores y de todo eso. Baja. Bueno, es muy bueno, déjalo, ya, vámonos. Es muy bueno. Choche, al campo de Marte. Choche, al campo de Marte. Vamos, vamos, vamos. ¿Ah? ¿A mí? ¿A mí? ¿Me preguntas a mí que cómo me gustaría que fuera? ¿De verdad quieres que te diga cómo me gustaría que fuera? Mira, Mari. Esto es esto, ¿no? La mesa es la mesa, no es otra cosa. El piso es el piso. Aquí se come, aquí se camina. Todo tiene su orden, todo tiene su razón de ser. Sin orden nada existe. Yo estuve pensando ahora y he escrito un plan aquí. Mira, desde mañana vamos a dormir máximo hasta las 7. Vamos a preparar el desayuno en media hora. Así estamos tomando desayuno entre 7:30 y 8. De ahí yo me voy para el instituto, tú te vas al mercado por par de horas y haces las compras para el almuerzo. Y almorzamos a las 14 para cuando yo estoy de vuelta. Para el diario puedes hacer de desayuno lo que quieras, siempre con algo de soya o algún cereal. Para el almuerzo los lunes, un cevichito. Los martes, pollo. Los miércoles puedes hacer menestras. Los jueves, fideo. Los viernes, quinoa. Los sábados ya puedes hacer lo que tú quieras. No vayas a pensar que yo estoy tratando de imponerte algo, no. Y los domingos, mejoramiento de rancho. O sea, no cocina, nos vamos a comer afuera. Después yo me voy con el carro y tú haces las cosas que tengas que hacer. Esto es esto, la cocina es la cocina, la mesa es la mesa. Todo tiene su orden, todo tiene su razón de ser. Sin orden nada existe, yo soy el hombre, tú eres la mujer. Yo estuve pensando ahora y estaba esperando que tú me preguntaras eso. Y he escrito un plan aquí. A las 7 nos levantamos, 7:30 preparar el desayuno, 7:30, 8 tomar desayuno, de ahí yo al instituto, al mercado. Preparar el almuerzo, ¿Quieres pan? Ya. Lo que sí, no hay mantequilla ni queso. No hay nada. Me pagaron. Me dieron lo del retiro y aparte he empezado a hacer taxi con el carro del rata. ¿Y me lo ibas a dar a mí? Quédatela, Santiago, guárdame. Yo no la necesito. Aparte ya vamos a tener que empezar a comprar cosas. Hay que arreglar la cocina, hay que terminar la casa. Ay, estoy muerta. Ah, lleve una refrigeradora que me gusta. Tenemos que comprar una. No podemos seguir así. Todo se malogra y no podemos guardar comida. Vamos a comprar una el jueves, ¿ya? Porque mañana y pasado yo no puedo. ¿Qué? ¿Vas a salir?
Cómete tu pan. Cómete tu pan. Y no te olvides. La refrigeradora, el jueves, ¿ya? Cómete tu pan. ¿Mamá está? En su cuarto. Oye, ¿me das una vuelta? Espera, espera. Tengo que darle algo a mi mamá. Es que está metida en su cuarto. Se ha encerrado toda la mañana y no sale. ¿Mamá? Seguro sale en un rato. Damos una vuelta y cuando volvamos, ya está fuera. ¿Mamá? ¡De mierda! ¿Dónde vas? ¡Suéltame! Son Coco y Elisa. ¡Perra! Siempre se agarran a golpes. ¡Madre! ¡Ah! Un día de estos de verdad te voy a matar. ¡Mierda! ¡Madre! ¡Tú eres un impotente de mierda! ¡Eres una frígida cocha tu madre! ¡Déjame! ¡Maricón! ¡Eres un maricón! ¿Qué mierda miras, cocha tu madre, ah? ¿Qué mierda miras? ¡Mierda! ¡Cállate, carajo! ¡Vamos, pues, Santiago! ¡Lárgate! ¡Un rato nomás! ¡Eres un maricón! ¡Mierda! 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 Que no vas a ganar, que te van a cuadrar, pero ese no es el problema. El verdadero problema es que estás todo el día sentado y claro, tú no lo sientes, pero así puede pasar un año, dos años y después que los riñones se te hacen trizas y los huesos y todo se te pone mal. Porque cada minuto que pasa, los cartílagos de tu cuerpo se van gastando. Cuando seas tío la vas a sufrir, te va a doler los huesos, te va a doler la columna, tienes que hacer ejercicio. Tienes que correr 2 horas al día por lo menos para que la sangre te vuelva a circular bien. Porque estás todo el día sentado con la sangre en los pies, no te circula nada y te malogran los riñones. Déjame aquí nomás. ¿Qué? Déjame aquí nomás. Que me dejes aquí nomás. ¿A dónde te dije yo que te voy a parar? ¿Ah? ¿Dónde te dije que te pares? ¿Dónde te dije que te pares? ¿Quién te dijo que podías ir a dar una vuelta en el carro? ¡Muchacha, miércoles! ¡Párese! ¡Esa es la última vez que escuchar eso! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? No, 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 eso es tuyo. A mí no me des nada, hijo. ¿Y Mari? ¿Cómo está Mari? Anda, llévale esa plata a ella. Compren cosas para su casa. Esa mujer tuya es una joya, hijo. Deberían de ser tu vida juntos. Seguramente que quiere tener bebé. ¿Han hablado de eso? ¿Han hablado de tener hijitos? Ya es tiempo, ¿no? Ándate. Buenas, una entrada, por favor. Seis años allá, sin fines de semana, sin salir a bailar, sin nada. Aquí, 3 de la tarde, día de semana, y mira, todos bailando, fumando, chupando, pasándola bien. Toda la gente de los institutos y de las academias, toda la juventud limeña, todo el futuro del Perú. Aquí no hay emboscadas ni misiones que cumplir. 6 años sin poder pasarla así, como cualquiera. No bailo. No sé bailar. ¡Vamos a bailar! ¡Dale! ¡Vamos!
primero uno tiene que ver bien todo y analizar. Así es, darse cuenta cómo son las cosas, cómo funciona todo. Hacer un seguimiento y distinguir bien. Ver cómo han venido todos, cómo están bailando, cómo se están mirando entre ellos. Después escoges al fondo una que se vea tranquila, sola. Alguien que quieras rescatar. Entonces, haces tu estrategia. El primer paso, sacarla a bailar. El primer paso, sacarla a bailar. El primer paso, sacarla a bailar. Te arreglas y caminas hacia ella. La clave es ser amable, respetuoso. A ellas les gusta eso. Porque si tú vas en plan de, oye, flaca, ¿cómo es? Flaca, ¿cómo es? Así no pasa nada. Nada que ver. La miras, te arreglas, caminas y tienes que ser educado, un caballero. Sonríes, porque si no la miras con una sonrisa, ella no te mira igual. Y le dices, amiga, disculpa, bailas. Amiga, disculpa, bailas. Y ya está. Segundo paso, conversarle. Claro, eso depende de cómo baila, si se deja llevar, si te mira a los ojos, ahí ya vas viendo. Tú le sigues la corriente nomás y bailas a su ritmo. De ahí recién le haces la conversación. Amiga, disculpa, ¿cómo te llamas? Amiga, disculpa, ¿cómo te llamas? Carla. Carla. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 18. 18. ¿Y por dónde vives? ¿Por dónde vives? Seguro que tú estudias. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes? Yo también estudio. Yo también estudio. Y cuando acaba la música. Carla, disculpa. Yo he venido solo. Sería mucha molestia si te acompaño. Y ya está. Eso es. Eso es. Eso es. La miras, te arreglas, caminas educado. Eso es. Eso es. Solo tienes que animarte al primer paso. Pero eso es. Bien, supongo que será el crédito, ¿no? Miren, deben saber que tienen que entregar una cuota inicial de $100 y pagar durante 2 años $33 mensuales. Sí, 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 sabemos. ¿En qué empresa trabaja? Mi esposo es marino retirado. Ministerio de Defensa, Marina de Guerra del Perú. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tarjeta de identidad naval del oficial de mar tercero, Infante de Marina, Comando Anfibio, Santiago Román Arce. Sí, claro, 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 entiendo. Pero si está esto vencido ya no tiene ningún valor. Está retirado. Bueno, pero alguna forma debe haber viendo lo que soy, ¿no? Mira, flaco, si quieres comprar tu refrigerador sin tener ningún problema, tienes que ganar al mes por lo menos 800 soles. Bueno, a nosotros esto es lo que nos han dado por pasar al retiro. Ah, a ver, a ver. Bueno, sí, claro, claro. Pero esto te alcanza solamente para unos meses. Después se acaba y... Bueno, pero después voy consiguiendo. Mire, que yo venga a pagar $33 al mes aquí. Sí, los consigo. Mira, yo quisiera que entiendas que si las cuotas se acumulan, después se hace un problema muy serio, ¿eh? Bueno, pero entonces, ¿qué me está diciendo usted? ¿Que yo no soy capaz de conseguir $33 al mes para pagar un frigidero? Señor, yo no tengo la culpa que me paguen tan poco, pero tampoco tiene por qué venir a burlarse de mí. No, no, yo no me estoy burlando de ti. Lo que quiero que entiendas es que tal vez ustedes tengan que gastar en algunas otras cosas. ¿O es que tu mujer trabaja en alguna otra cosa? Bueno, sí. Bueno, pero ¿eso a usted qué le importa? ¿Por eso va a venir a burlarse de mí? No, no, yo no me estoy burlando de ti, flaco. Yo he luchado por mi patria, señor. A ver, ¿qué ha hecho usted por su patria? Discúlpeme, pero esas son las condiciones. ¿Va a venir a humillarme delante de mi mujer, delante de toda esta gente? Santiago, cálmate. ¿Qué culpa tengo yo que el gobierno me pague así? ¿Qué culpa tengo yo?
¡Y se sigue burlando de mí! Señor, por favor, retírese. Algo más, que me diga algo más. A ver, que me diga algo más. Ya, ya se burló, ya me humilló. A ver, que me diga algo más. Una palabra. Yo he sido útil, señor, yo he servido de algo. A ver, ¿usted qué ha servido? Una palabra, que me diga una palabra más. A ver, ¿qué? Nada, ya no importa, vámonos a la casa. Otro día yo regreso sola y busco otra tienda y yo pago. Tú no te preocupes por nada, no tienes por qué pagar tú, no tienes por qué pensar que siempre tienes que pagar tú. ¿Y dónde dejaste el carro, ah? No sé por qué siempre en tu mente enferma tienes que... Vacilonga. Ay, sí, hizo un mate de risa. Ay. Es raro. ¿Tú te ves tan distinto? ¿Sí? ¿Ah? No creas. Todos al final hacemos lo mismo. ¿Siempre sales todos los días con ellos? Todos los días, sin falta. Oye, bueno. Chao, gracias. Chao. Ya la cagaste con tu hembra, pues, weón. Ya la cagaste. Ahora tienes que pulirte un poquito nomás. No te digo que te le compré flores en esas huevadas porque es fácil que te las tira por la cara, pero... Puta, no sé, pues... Cómprale un mandilito, una escobita, esas huevadas que le gustan a las huevonas. ¿Qué me miras, huevón?
¿qué chucho me miras así? ¿Qué tienes? ¿Por qué te pones así? ¿Qué te pasa? Carajo. Mira, yo también le saco la mierda a Elisa, weón. Y le digo que le voy a matar y todas esas huevadas. Pero puta, weón, un par de lapos y listo. Hay que mantener la fiesta en paz, weón. Mantener la fiesta en paz. Tengo que irme. No, aguanta. ¿A dónde vas? Weón? Vamos a tomarnos un par de chelas para cortarla, pues, weón, pero para cortarla. Estás quemado, weón. Estás quemado, concha de madre. Puta, buenas, me cago si se me juntan los dos en la discoteca. ¿Qué hago, carajo? No te avisamos. Me avisan, pero igual me voy a tener que decir por uno de ellos dos, ¿no? Puta, que te va a machar la gana, pues, huevona. Por supuesto. Yo creo que deberían elegir al que más la respete, ¿no? ¿Cuál es más buena gente? El que mejor agarre. Puta, ¿por dónde estamos yendo, ah? ¿Eh? No, aquí doblo a la derecha ya. ¿Pero no es más lejos por ahí? Pero es una ruta distinta. ¿Sí? Siempre voy por una ruta distinta. Siempre. ¿No se habían dado cuenta? Siempre, cuando voy al instituto, también, cuando las jalo de vuelta, también. Es que yo sé que alguien siempre me está siguiendo. Bueno, no tiene nada de malo, ¿eh? Pero es que así pienso yo. Normal, ¿eh? Pero es que así estoy más tranquilo, nada más. Y si alguien viene y me dice que no, que nadie me está siguiendo, yo le digo que está loco, ¿cómo que no? Por favor. Si ahí siempre hay alguien. Atrás de uno siempre hay alguien. Bacán. Ok. Mari. Mari. ¿Mari? ¿Es verdad que ya no vas a seguir en el instituto? Tienes que seguir. No puedes dejar de estudiar. O te presentas el próximo año. Si fueras una vieja o si estuvieses enferma, pero por favor, mírate, estás perfecta. La suerte que tienes, oye. ¿Tú sabes lo que te hubiera pasado hace par de años si hubiese nacido hombre? Te hubiesen levado, te hubiesen llevado a pelear contra los terrucos, contra los monos. Pucha, si yo hubiera tenido las oportunidades que ustedes tienen ahora. Tú tienes lo más importante, ¿te vas a poner así por una tontería? Si ni siquiera has empezado, ¿qué tienes, 18? 17. Dios mío, tan joven. Thank you.
sale. Voy al baño, ya ven. Yo me voy. ¡Santiago! ¿Por qué les gusta eso? ¿Qué? No debería ser así. ¿Por qué les gustan los hombres que solamente están con ellas un rato y después se abren? ¿De qué vale eso, pucha? No entiendo, si son tan simpáticas. ¿Qué? ¿Y los patas qué? Siempre están con cualquiera para pasar el rato y ya. A ver, ¿por qué las mujeres no podemos hacer lo mismo? ¿Tú qué tanto las defiendes? ¿Eh? ¿Acaso tú paras detrás de tipos todo el día? Bueno, yo no. Entonces, ya ves, tú no eres así. Sí, pero tampoco les veo nada de malo. O sea, si les gusta, les gusta y ya, ¿no? Ya. Oye, ¿por qué no salimos mañana? Ya, nos vemos ahí en calle 8. No, pues, ahí ya no. Te cansa. ¿Por qué no salimos, no sé, los dos solos? ¿Nadie más? No. ¿No? ¿Para qué? Ok. Chao. Chao. Lisa. Lisa. Santiago. ¿Qué pasó? Tu hermano está loco. Siempre que llega me da de alma. Y me dijo que la próxima me iba a matar.
¿Vas a salir otra vez? No. ¡Ey! Yo creía que ayer me ibas a botar a patadas. Pero tú me entiendes, ¿no? Yo sé que tú te das cuenta. ¿De qué? De tu hermano. De que es como un animalito. ¿Sabes lo que he venido pensando? Con el desperdicio de tu hermano todo se fue al diablo. ¿Cómo no me casé contigo? Tan tranquilito. Eso es lo que he venido pensando desde que volviste. Hey, tampoco te asustes. ¿Tú qué dices? Sigues con él. Deberías hacer tu vida por otro lado. Tú misma dices que es un animal, un desperdicio. ¿Por qué sigues así? ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué me voy a hacer sola? ¿Te imaginas? Entonces. Entonces estás tú, Santiago. ¿Acaso no te gustaría encontrarme siempre aquí? Siempre que vuelvas a verme aquí. Ya pues. Años tú salías a la calle, no había chamba, había terrorismo, habían apagones, lo más seguro era la vida militar.
¿Y por qué no te quedaste? Por la gente. Por la gente que está adentro, que está podrida. Y si tú no eres como ellos, a ellos ni les importa. Te vuelven loco, te encierran. Te matan. Cualquier cosa te puede pasar. Pucha, ¿para qué que al comienzo sí te encanta todo? Te encanta la cochinada. O sea, que es lo mejor. Salir a patrullar con tus amigos, salir de misión. Es un vacilón. Estar en la selva. Cargar tu arma, tu granada. O sea, la adrenalina que no para. Te sientes Rambo. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa si estás patrullando y alguien se tira un pedo? Estás ahí, media selva, media noche, y un pedo. ¿Qué haces? Puede ser del enemigo. Pueden estar al costado. Al toque tienes que ponerte a oler el pedo. Será de Dios, será del rata, será de Hitler. Y si no conoces el olor de los pedos de tus amigos, te fregaste. Porque puedes ubicar al enemigo por un pedo. Pero ellos también te pueden descubrir a ti. Y si no te das cuenta, fuiste. Empiezan las piedras, empiezan los disparos, pim, pum, pam. Empiezan los muertos. Y todo por un pedo. ¿Qué? No pensé que... ¿Qué? O sea, si no quieres ser amigos nomás, bueno, pero no sé. Tampoco tienes que ir tan rápido de repente. Oye, ¿y todavía andas con pistola? Porque sí tienes, ¿no? A ver, enséñame. Enséñame tu pistola. Deja. Enséñame. Y en estos momentos tenemos un enlace microondas desde Jesús María con Mónica Castro Iglesias, quien se encuentra en los alrededores del banco comercial que fue asaltado ayer. Gracias, estudios. Nosotros hemos retornado hasta el lugar del asalto para darles una información exclusiva. Los autores del robo de los 40 mil dólares serían nada menos que excomandos de la Marina. Al menos esa es la hipótesis que maneja la policía a raíz de las investigaciones preliminares, sustentadas, entre otras cosas, por la versión de algunos testigos que confirman que la manera de actuar de estas personas no era la de delincuentes comunes. Las labores de inteligencia policial habrían llevado a la identificación de tres de los presuntos responsables, dos de ellos con antecedentes en asaltos similares. Ellos son Antonio Quispe, conocido como Farándula, Sandro Castro, conocido como Cool Macul, e Igor Merino, conocido como Huitro. Lo lamentable de esta información es que se trataría de personas que sirvieron a nuestra patria y que habrían pasado de ser casi héroes avesados delincuentes. Es todo lo que tenemos que informar desde aquí. Adelante, estudios. Santiago. Elisa, dile para. ¿Para qué?
Ayer volví a mi casa y no te encontré. Pensé que ibas a regresar. ¿Qué pasó? Ven, pasa, no te quedes afuera. Está dormido. Vení para sacarte de aquí, como me dijiste que quería, para sacarte de aquí. Sí, 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 pero ven, ven. Borracho, Santiago. ¿Qué cosa vas a hablar con él? Gracias. Me gustó lo del otro día, ¿no? Elisa. ¿Qué? ¿Me vas a decir que le tienes miedo? ¿Y tú no le tienes miedo acaso, Gabriel? Elisa. ¿No podrías tener un poquito más de dignidad y no ser tan descaradamente puta? ¿Ah? ¿Qué le has estado diciendo a este huevón? ¿Ah? Bien pendeja esta concha, madre. Ven acá. No, déjala. Suelta, carajo, suelta y escúchame. Escucha, escucha, carajo. Anda, díselo. ¿Quieres que te deje? ¿En verdad quieres que te deje que lo escuche, carajo? ¡Díselo! ¿Qué ha pasado contigo, huevona? Aquí ves que la calle es peor que allá, Mari. Te juro. Como quisiera volver a veces allá. Volver con todos. A patrullar. Salir de misión. Y salvar. Aunque sea uno. Entonces vamos a conversar otra parte como querías. ¿Para qué? Para conversar, nada más. ¿Tú sabes que yo no quiero nada más? Sí, el otro día lo dejaste bien en claro. Andrea, tú sabes que nos llevamos muy bien. Yo sé que te caigo bien. Yo ya no sé. Bueno, pero siempre te gustó conversar conmigo, ¿no? Yo siempre te sentí muy cómoda. Yo sé que el otro día... No te asustes. ¿Ves? Es mi pistola. El otro día quería que te enseñara mi pistola, ¿no? Ya pues, quería que la veas. Aquí está, ¿ves? Ya, Santiago. Pero agárrala. Agárrala. ¿No querías la pistola? Toma, toma, cógela. Cógela, no tiene balas, puedes jugar con ella. No tiene balas, ¿ves? Anda. Oye, Choche, ¿qué tienes? Gente, ¿eh? No se dan cuenta de nada. ¿No? Tú eres diferente, ¿te das cuenta? ¡Déjalo! ¡Al piso! ¡Al piso todo, mierda! ¡Al piso! Tranquila, no te preocupes. Tranquila, yo te voy a salvar, yo te voy a sacar de acá. ¡Manos a la cabeza! ¡La cabeza! ¡Ponte el arma tú! ¡Ponte el arma! ¡Cállate, tombo, concha tu madre! ¡Abre la puerta, mierda! Tranquilo, compadre. Tranquilo.
Aquí, quieta. Deja a la muchacha, ya puedes irte, déjala. Elisa, Elisa, escúchame, he venido para llevarte. ¡Escúchame! Si no te vienes conmigo, va a terminar matándote. Si no lo hace él, lo vas a hacer tú. ¡No! 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 ¡Coco! ¡Coco! ¡No! ¡Entra! ¿No querías que lo mate? ¡Toma! ¡Cállate! ¿A qué le dices tú ahora? Que me mate a mí seguro, ¿no? ¡Cerra! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Déjalo! ¡Que no vuelva, carajo! ¡Que vaya, que no vuelva! ¡Va a volver, pero déjalo! Ándate, por favor, Santiago. Ándate, hijo. ¿Por qué las cosas tienen que ser siempre así contigo, hijo? ¿Por qué no escuchas? Thank you.